Jesús es el verdadero regalo que esperamos, el único presente que nos puede llenar el corazón. La felicitación de Navidad del custodio de Tierra Santa Padre Pier Battista Pizzaballa. Una Navidad más, Dios nos sorprende, debemos estar preparados. La primera rueda de prensa navideña como administrador apostólico de Monseñor Pizzaballa. La comunidad cristiana de Gaza se reunió con la delegación del Patriarcado Latino de Jerusalén para celebrar la Navidad. Un momento de alegría e intercambio a pesar de las dificultades. Historia y significado de Belén, para descubrir cómo en esta alegría encontrarán cumplimiento las profecías del Antiguo Testamento sobre el origen del Mesías. El encendido del árbol en la Puerta Nueva, mercadillos y una cena benéfica para los más necesitados y niños huérfanos. La Ciudad Vieja se prepara para las fiestas navideñas. En el Salmo que San Francisco compuso para celebrar la Navidad nos recuerda: porque un santísimo niño amado se nos ha dado, y nació por nosotros de camino, y fue puesto en un pesebre, porque no tenía lugar en la posada. Cada día en Belén contemplamos el lugar físico, de camino, donde Jesús nació de la Virgen María, y veneramos a diario el pesebre donde fue acostado. La realidad física de este lugar nos recuerda que el Hijo de Dios quiso compartir verdaderamente nuestra historia y nuestra vida. El misterio de la Encarnación no es un reality show en el que cualquier persona se pone delante de una cámara y finge vivir situaciones reales. Jesús, que es de estirpe real, tuvo que nacer de camino, porque realmente no encontró acogida ni hospitalidad. Tuvo que nacer de camino, como ocurre hoy, como un hijo de refugiados, más que como descendiente del linaje real. Sin embargo, este hecho y esta elección, que en Belén conmemoramos cada día, pero que en todo el mundo revivimos de forma especialmente intensa en Navidad, nos recuerda que el Hijo de Dios toma en serio nuestra condición humana. Jesús se identifica con la condición del que se encuentra de camino, no por elección, sino por necesidad. De camino porque está obligado a buscar un trabajo en otro sitio. De camino porque es empujado a emigrar desde una situación que le discrimina y no le permite vivir con dignidad en su casa. De camino porque un terremoto o una inundación lo han privado de su hogar. De camino porque la guerra le ha arrancado de su país y le ha convertido en refugiado. Es con los que sufren en el camino, con quienes se identificó y se identifica aún hoy el Hijo de Dios que nace en Belén. Porque Él ha nacido de camino. Porque para Él no hay lugar allí donde normalmente vivimos y encontramos nuestro sitio. Este niño, sin embargo, nos recuerda a San Francisco evocando las palabras del Evangelio de la liturgia: se nos ha dado y nació por nosotros. Nosotros también podemos encontrarnos sin nada en el camino, pero si hemos recibido este don, nuestra vida es plena. Jesús es el verdadero regalo que tenemos que esperar. Jesús es el único don que nos puede llenar el corazón. Jesús es el don que colma nuestra vida. Y sin este don, todo lo que tenemos nos servirá solamente para sobrevivir, pero no para vivir de modo pleno y auténtico. Y es para nosotros. Pro nobis, dice el texto latino, haciéndonos vislumbrar que toda la vida de este niño será una vida para nosotros. Una vida de la que recibiremos el mayor beneficio: la salvación, la posibilidad de convertirnos junto con Él en hijos del mismo Dios Padre, la posibilidad de participar en la plenitud de vida y de felicidad que es la vida divina. Él nació por nosotros de camino,
se nos ha dado de camino. Y se convierte para nosotros en camino hacia la vida, hacia la felicidad y hacia la plenitud del amor. Contemplamos el pesebre en la gruta de Belén y ya vemos en perspectiva el Gólgota y la cruz, donde verdaderamente entenderemos qué quiere decir que el niño nació por nosotros. Deseo a todos, en mi nombre y el de los franciscanos de Tierra Santa, que manifiesten emoción no solo delante del niño del pesebre, sino ante cada niño de carne y hueso que tiende los brazos hacia nosotros y nos pide ser acogido. En ese niño podemos ver lo pequeño que se ha hecho el Hijo de Dios por nosotros. Realmente, y no en sentido metafórico. Deseo a todos, sobre todo a los que se sienten estar de camino, en situaciones de fragilidad y vulnerabilidad, que se sientan cobijados bajo la mirada maternal y atenta de la Virgen María, junto con la presencia vigilante y cuidadosa de San José. Por último, deseo a todos que busquen pasar de la emoción a la acción, para poder reconocer al Hijo de Dios que sigue pidiendo ser acogido de camino, y que aún hoy corre el riesgo de no encontrar sitio entre nosotros y de tener que refugiarse en otro lugar. Buon Natale a ciascuno, a ciascuna di voi, alle vostre famiglie e alle vostre comunità. Un año más, una Navidad más, Dios nos sorprende, pero debemos estar preparados y abrir nuestros ojos a sus sorpresas. Así comienza la primera rueda de prensa navideña en el Patriarcado Latino de Monseñor Pier Battista Pizzaballa, nombrado administrador apostólico a finales de junio. El año que está acabando ha sido un año lleno de dificultad y desafíos, continuó el obispo, rodeado por los vicarios patriarcales William Shomali y Boulos Marcuzzo, y por el responsable de la pastoral de los migrantes, David Neuhaus. Siria, Irak, Egipto han sufrido una ola de violencia nunca vista. La situación es dramática también por la ausencia de la comunidad internacional, que ha asistido impotente o indolente a esta situación que ha causado centenares de miles de muertes, millones de desplazados y refugiados. Deseo que ahora la comunidad internacional, en lugar de apoyar las divisiones y las guerras, apoye el desarrollo y el crecimiento de esta población. No solo pagan el precio el pueblo sirio o el iraquí. El atentado a la iglesia copta en Egipto, los actos de vandalismo contra los cristianos en Tierra Santa, la construcción del muro de Cremisán, a pesar de los numerosos llamamientos de la iglesia, el estancamiento absoluto del proceso de paz entre Israel y Palestina. La situación parecería crítica, sin embargo, no basta denunciarla, insiste Monseñor Pizzaballa. Debemos ayudar a encontrar soluciones, asumir nuestra responsabilidad y continuar construyendo una mentalidad de paz, partiendo desde la educación. La frustración y la indignación son legítimas y comprensibles, pero no llevan a nada, no construyen. Hace falta transformar todo esto en algo concreto, positivo. Hay que mirar también al bien que se hace. Incluso dentro de esta atroz guerra ha habido testimonios de vida, de ayuda, de solidaridad que son increíbles y que dan esperanza. La fe de tantos refugiados, la guía del Papa Francisco, pastor incansable, la acogida a trabajadores y refugiados, el acercamiento entre las diferentes confesiones cristianas en Tierra Santa, ejemplificado por los trabajos de restauración del Santo Sepulcro y de la Basílica de la Natividad. Pero hay muchas razones para estar frustrados, asustados y preocupados por el futuro, concluye. Pero creemos, como cristianos, que este niño que nació en Belén es nuestra fuerza. Cuando tú atendes a alguien, cuando esperas a alguien, todas las fibras de tu ser están a la espera. En cuanto llega la señal, lo percibes. Si en cambio estás distraído, él pasa y no te das cuenta. Estar en la espera correcta, interior, como comunidad, no distraerse, no mirar siempre a uno mismo, mirar un poco al otro y en el otro, y así uno se encuentra y se reencuentra. Mi deseo es que el Señor nos dé la fuerza de llevar adelante todo según su voluntad. Thank you.
una cita que no puede faltar por parte de la pequeña comunidad cristiana de la Franja de Gaza, que en el último domingo de Adviento celebró su Navidad. Una de las muchas y pequeñas parroquias de Tierra Santa, tal vez la más aislada y la que más sufre, que se quiso reunir en torno a la delegación del Patriarcado Latino, que se desplazó hasta allí para un momento de intercambio y de alegría. Hemos venido a Gaza para celebrar con la comunidad cristiana en esta parte de Tierra Santa la Navidad, pero también para recordar la fiesta de la Sagrada Familia. Una jornada de fiesta que acogió a grandes y pequeños. Los scouts acogieron a la delegación, una santa misa presidida por el vicario patriarcal para Israel, Monseñor Marcuzzo, que no dejó pasar su ayuda. La iglesia que reza por vosotros os ayuda y os ama, y una representación de la natividad realizada por los más pequeños. Los chicos de Belén son así fuente de paz y de esperanza. Nuestro mensaje para la Navidad es siempre el de nuestro Señor Jesucristo, el perdón, la paz y la alegría para todos, y también para los habitantes de Gaza, porque han sido oprimidos durante años y no ven esperanza. Hoy hemos tenido esta visita en Gaza. Es un bonito día. Es de gran ayuda moral para nosotros. En Navidad todos vienen aquí para participar con nosotros, con alegría, en las celebraciones en la iglesia. Nuestro mensaje es de paz y amor entre toda la gente que se encuentra aquí en Gaza. Si hay progreso, hay vida, amor y cooperación. Con estas palabras, el vicario patriarcal quiso subrayar la importancia de los trabajos de restauración y desarrollo de numerosas obras que han tenido lugar en 2016. Nuestro mensaje es claro, permaneced aquí. Estamos aquí y queremos que os quedéis, porque la Sagrada Familia durante la fuga desde Belén a Egipto pasó por Gaza, y nosotros queremos que la pequeña familia cristiana, la que permanece, el pequeño rebaño de Gaza, queremos que se quede, porque no queremos perder la presencia cristiana. Por ellos estamos aquí y queremos que permanezcáis. Rostros felices, los que se encuentran en la pequeña, martirizada, pero valiente comunidad de Gaza, que celebró unida, una vez más, otra Navidad de esperanza, a pesar de todo. El mensaje de Navidad en esta comunidad y en la parroquia de Gaza es que estáis en el corazón de la Iglesia. No nos olvidamos y nunca os olvidaremos. Pequeña ciudad de Judea, hoy situada en Cisjordania, a unos 10 kilómetros de Jerusalén, sin grandes atracciones naturales, si no se recordarán acontecimientos de especial relevancia histórica, cambió el curso de la historia. Belén forma parte del recorrido de salvación de la humanidad. Aquí nació Jesús. María y José debían ir de Nazaret a Belén para ser censados. En aquel tiempo, de hecho, se pedía que cada persona se acercara a la ciudad de origen de su propia familia. Lucas, que quiere ser un poco más preciso, afirma que la familia de José era de esta región, aunque desde un cierto punto algunas familias de esta zona, de Belén y Jerusalén, se trasladaron a Galilea para llevar a cabo la agricultura. Es posible que esto formara parte de la estrategia socioeconómica de este tiempo. De hecho, el Evangelio de San Lucas afirma que José debería haber sido censado por Quirinio, el gobernador de Siria, y que por tanto debería acercarse a su ciudad de origen, que era Belén. Este investigador y profesor de Biblia y judaísmo explica que las familias judías se desplazaban a menudo de Galilea a Judea en caravanas, generalmente en época de fiestas principales de Jerusalén. Pascua, Pentecostés o la fiesta de las tiendas a finales de año. Se desplazaban en estos periodos seguramente en caravanas, también porque era más seguro viajar de esta manera. Algunos venían detrás de animales y otros caminaban a su lado, haciendo paradas. Se calcula una media de 15 días de camino, que es el recorrido desde Nazaret a Jerusalén. El trayecto es un poco el que podríamos imaginar hoy, bajando desde Jericó y tomando el Valle del Jordán. Y allí nos encontramos el camino natural romano de la época. Mientras estaban en Belén, le llegó a María el momento del parto y allí dio a luz al niño Jesús.
un lugar aparentemente pequeño y sin gran importancia. ¿Qué tenía de especial esta ciudad para que el Hijo de Dios naciera precisamente aquí? No se trata de una simple coincidencia causada por el censo. El nacimiento de Jesús forma parte del diseño de Dios y representa el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Los textos sagrados anunciaban que el Mesías nacería en Belén, de la familia de David. Así como el recién nacido pertenecía a la descendencia del padre, Jesús heredó de su padre José la pertenencia a la estirpe de David. En el momento en el que nace David, había un modelo de unificación de todas las tribus, que será también el modelo de unificación de todos los pueblos. Así como fue anunciado por los profetas Isaías en el capítulo 7 y Miqueas en el capítulo 5, el descendiente de David, el Salvador prometido, debería venir de esa pequeña ciudad. Esto ha iluminado toda la teología y ha dado vida en la tradición judaica a una esperanza mesiánica concentrada en Belén. Como los profetas en generaciones precedentes, así los ángeles del Señor anunciaron a los pastores de Belén la venida del Mesías. No tengáis miedo, os anuncio una gran alegría que será para todo el pueblo. Hoy ha nacido en la ciudad de David el Salvador, que es Cristo Señor. La Navidad está llegando también a Jerusalén. El barrio cristiano de la ciudad vieja se viste de fiesta y regala a sus habitantes, estables o de paso, sus primeros presentes. El sábado por la tarde y por quinto año consecutivo, miles de fieles participaron en el encendido del árbol de Navidad en la Puerta Nueva, dando oficialmente inicio a las celebraciones navideñas. Encontramos una esperanza cuando encendemos el árbol, porque es un símbolo de vida. Ello ilumina toda nuestra existencia con la luz de Jesús, que viene a iluminarnos en la fe, en la esperanza y en la caridad. Esta noche es como una luz en las tinieblas, porque durante 11 meses debemos afrontar con dificultad varios problemas. La seguridad es precaria, la situación económica es dura. Este mes, por tanto, es bonito para nosotros y para los niños, en tanto que familias cristianas. El objetivo de los organizadores, pertenecientes a la asociación Semillas de Vida Mejor, era hacer revivir un año más la alegría de la Navidad. Así, los scouts desfilaron por las calles de la ciudad vieja, varios artistas expusieron sus propias instalaciones y los comerciantes pusieron en venta productos navideños. Entre las calles podíamos encontrar también payasos o un Papá Noel, que regalaba sonrisas a los numerosos niños presentes. Niños que han sido los protagonistas de la velada siguiente, en los que la Sociedad para el Desarrollo del Barrio Cristiano en la Ciudad Vieja de Jerusalén ofreció una cena benéfica a más de 60 personas, entre huérfanos y necesitados. En cada fiesta los niños necesitan a sus padres. Si estos no están, les ayudamos a sentir que estamos con ellos y por ellos. Les damos lo necesario, hacemos fiesta, comemos y bebemos. Les hacemos sentir que no nos olvidamos de ellos en esta sociedad, que estamos por ellos. Es un barrio pequeño en el corazón de Tierra Santa, pero sus habitantes revelan, una vez más, que la espera de la Navidad no se reduce a cifras y a dificultades, y que el corazón de todos continúa deseando una novedad de bien por el anuncio del 25 de diciembre. Tenemos payasos, juegos y a Papá Noel. Nos han traído aquí para divertirnos y cambiar de aires. Me gusta ver a otra gente que pasa buenos momentos y no solo yo. Hay más personas aquí y todos deben divertirse. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Merry Christmas! Center tiene la misión de llevar al mundo el mensaje de Tierra Santa, la tierra del quinto evangelio.
Retransmisiones, reportajes, noticias, documentales, actualidad de la Iglesia y de la vida diaria de los cristianos de Tierra Santa. Tú también puedes ayudar en esta misión de dar a conocer y difundir el mensaje de Tierra Santa. Ayúdanos. Visita nuestra página web.